Bienvenidos a un nuevo video más para este canal, en cual les presento sobre César Ibáñez, ex santista. Comenzamos. César Alberto Ibáñez Jiménez, lateral derecho, debutó con el Atlas, con el cual no tuvo tanta participación. Sin embargo, en un juego metió un golazo que sea su primer gol, cual están viendo. Mientras fue convocado para la selección mexicana sub-17, con el cual fueron eliminados en octavos contra Corea del Sur. 2011 fue el año en el que llegó a Santos Laguna, en el que consiguió dos campeonatos de primera división, 2012 y 2015, una Copa MX 2014 y un campeón de campeones 2014-15, y metió dos goles. Sin embargo, no pudo considerarse siempre ser titular por sus lesiones que tenía. También fue considerado para el campeonato de CONCACAF sub-20, con el cual consiguió ser campeón contra Costa Rica. Consiguieron, el objetivo está cumplido. La selección mexicana sub-20 es campeona de este torneo sub-20. Torneo Esperanza de Tulón sub-21 2011 consiguió tercer lugar con la selección mexicana. Juegos Panamericanos sub-22 2012, campeones ante Argentina en el Estadio Akron. Sale tardíamente y allá el lateral lo habilita totalmente. Me parece una jugada correcta. Estamos confirmando, aunque no le gusta al portero, una gran decisión arbitral del segundo asistente, que es Moria de Estados Unidos. Y... director técnico de esta selección, que está planeada para los Juegos Olímpicos de Londres. Sí, eso es... Torneo de Esperanza de Toulon sub-23 y campeón ante Turquía. Centro cruzado en diagonal, Jiménez la deja pasar y de zurda la prende venciendo al arquero al 26. Es el segundo en Toulon para que vuelve a desbordar. Mete centro, remate, gol de México. Gol, tú, Fabricio. Es un gol que sabe a título, ¿no? Una gran jugada de Marco Fabián. Ya había señalado muy bien su intención de anotar el gol, pero ahora dejó pasar, vean a Fabián, Pulido, Pulido, gol de México, gol de México. Que ha entregado resultados muy importantes en esta categoría, hablamos del preolímpico, estos dos jugadores que se entienden a la perfección. En el año 2017 llega al equipo del Correcaminos. Y para el año 2018 llega al Atlético San Luis. Y su último equipo en el cual se encuentra es el Deportivo Cafesa Jalisco, el que está en la Serie A y juegan en el Estadio Jalisco.
Bueno, pues aquí se acabó el video. Ya sabes, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete y nos vemos.